Recursos de improvisación. Hay dos maneras de iniciarlo, que es con una melodía y acompañamiento. Digamos que esa es la forma más básica de que se nos ocurre, ¿no? Como una improvisación, porque es lo que pensamos con todo lo que tenemos a nuestro alcance, lo que escuchamos cotidianamente. Escuchamos canciones, entonces rápidamente podemos pensar, voy a improvisar así. Ya es una melodía pequeña con algún acompañamiento, con algunos arpegios acá que voy haciendo. Pero también puedo hacer un acompañamiento en la mano derecha y hacer la melodía. Entonces ya tienes dos maneras, empezar la melodía con la mano derecha o con la mano izquierda. ¿Qué es lo primero que tienes que escoger antes de empezar a tocar una improvisación? Tienes que escoger tu tonalidad o tu material armónico, porque puede ser tonal, atonal o modal. Entonces esas tres opciones, si escoges tonal tienes que escoger una tonalidad, bueno, y también modal, pues un modo. Entonces ya que escogiste, entonces ya el tempo, pum, pum. Pum, pum. Y después el compás. Esas tres cosas son bien importantes, porque si no escoges eso, todas tus improvisaciones sí se van a escuchar iguales. Pero si empiezas a escoger conscientemente, ah, ok, voy a hacer esto en tres cuartos, ¿no? Y ahora lo voy a hacer en modo mixolidio. Ya tengo una melodía primero con la mano izquierda, después con la mano derecha. Entonces, esa es una manera de iniciar una improvisación. Pero acuérdate, lo importante es que siempre escojas tres cosas. En primer lugar, tu material tonal. Si va a ser tonal, modal o atonal. Ahora voy a hacer, ya hice una tonal hace rato y también hice una modal. Ahora voy a hacer una atonal. Si te fijas, lo que hice al final fue, empecé completamente atonal y después me fui a escalas de tonos enteros. La escala de tonos enteros lo que tiene es que son solo dos posiciones. Tengo esta y esta. Entonces puedo tocar aquí o acá. Pero bueno, el caso es que siempre tienes que escoger esas tres cosas. Material tonal o atonal.
Es que, ¿cómo le diríamos? La textura, sí, podría decirle la textura, el tempo y el compás. Y ya una vez que tienes estas cosas que ya las escogiste, entonces te avientas a tocar, te pones a hacer música para que tus improvisaciones vayan descubriendo algo nuevo de ti como músico.